diseña el cambio, llega al colegio Christa McAuliffe más o menos en junio del 2013. Fue una propuesta interesante ya que nos invitaba a que los chicos participen en un concurso revolucionario porque desde su juventud, desde su niñez podían resolver problemas de la comunidad, de la sociedad, de sus familias. Accedimos a esta invitación del proyecto Diseña el Cambio porque se conectaba muy bien con lo que nosotros somos. Desde 1986 quisimos revolucionar un poco la educación en el Perú, introduciendo la educación personalizada, el que los chicos con problemas de aprendizaje pudieran aceptar sus dificultades y hacerse cargo de ellas. Entonces, ¿cómo no íbamos a aceptar la propuesta de Diseña el Cambio en nuestro colegio? Se presentaron 19 proyectos, chicos desde inicial hasta quinto año de secundaria. Dentro de esos 19 proyectos destacaron dos. Aquel grupo que se dedicó a mejorar el ornato de nuestra comunidad, este grupo se dio en llamar los ambientalistas, y un segundo grupo que se dedicó a tratar de mejorar las relaciones entre los padres desde la visión de los hijos, cómo los padres podían ser mejores padres. En realidad, Diseña el Cambio o termina de completar la visión del Christa McAuliffe en tanto que comienza a apuntalar de manera práctica las diferentes asignaturas. Por ejemplo, en el curso este de educación cívica, de personas, familia y relaciones humanas, los chicos han podido reclamar a las autoridades por sus derechos a una comunidad más sana, reclamar a sus padres a través de una escuela para padres diseñada y dirigida por ellos mismos, a que se ocupen más y mejor de los hijos, a que comiencen a entender que la vida profesional no es la prioridad en una familia, sino los niños, que son un poco la visión del futuro de cada nación, de cada comunidad. En realidad, cada asignatura del colegio se vio apuntalada con Diseña el Cambio. Por ejemplo, el curso de comunicación integral. ¿Cómo no conectar comunicación integral con Diseña el Cambio si los chicos han tenido que redactar, han tenido que hacer sus afiches, han ido a discutir y a plantear sus deseos con una autoridad? ¿Cómo no va a estar conectado con este curso de comunicación cuando ellos mismos han organizado una escuela para padres, han cursado las invitaciones y se han dirigido a sus padres? Está relacionado con el curso de personas, familia y relaciones humanas, con el curso de personal social, porque se están ocupando de su comunidad. Entonces, prácticamente Diseña el Cambio de junio a diciembre formó parte de la currícula permanente del colegio. Hoy, en el 2014, seguimos apostando por Diseña el Cambio, convocando a más alumnos, a más profesores y de pronto con mejores iniciativas, con más experiencia y pidiéndole a los chicos que no desmayen en sus propuestas y en su deseo de ayudar a la comunidad. Conversando con Alesia Belmont y Frida, las promotoras de Diseña el Cambio aquí en el Perú, me hacen conocer que uno de los principales tropiezos que encontraron al plantear su proyecto en las diferentes escuelas particulares o estatales fue que ya el año académico estaba organizado, que ya los horarios estaban previstos y que Diseña el Cambio como que no tenía lugar. La verdad es que invito a todos los directores y profesores y promotores de escuela que abran sus puertas a Diseña el Cambio, porque en realidad hoy la educación tiene que ver con hacer, no con repetir, no con memorizar. Eso es lo que yo propondría para que las escuelas mejoren. En realidad, Diseña el Cambio enriquece la currícula educativa.